9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a la misión del día de hoy, que se trata sobre las leyendas. Así que antes de iniciar, vamos a necesitar poner mucha atención y concentrarnos en una cápsula informativa. De esta cápsula informativa saldrán las principales respuestas de las preguntas que vamos a ver más adelante. Así que pongan mucha atención, nos van a dar tips muy importantes para contestar nuestras preguntas. Adelante con la primera cápsula informativa. A los relatos tradicionales, donde se mezclan hechos históricos para contar una historia con tintes fantásticos y aspectos sobrenaturales, reciben el nombre de leyendas. Estas pueden estar ligadas a la cultura, lengua e historia de sus comunidades de origen y se transmiten de generación en generación en relatos orales. Las leyendas tienen los siguientes elementos. En ellas participan los personajes, quienes realizan la acción y muchas veces están relacionados con arquetipos culturales. Por ejemplo, los reyes, el príncipe, la muchacha, el malo, por mencionar algunos. Y se le llama conflicto al reto, tarea o problema que debe resolver y enfrentar el personaje principal. La trama consiste en las acciones o acontecimientos que se desarrollan durante la obra. A los lugares en los que se desarrolla la historia se les llama espacios o ambientes. Estos casi siempre son sitios específicos de México, o bien determinados como montañas, montes, bosques, entre otros. En muchas leyendas existen aspectos de carácter sobrenatural o mágico para justificar alguna particularidad de la comunidad. Pueden ser un sitio, un nombre, un animal. Las leyendas representan lo que cada comunidad considera valioso y deseable. Además del aprecio por ciertos elementos de la naturaleza, el cuidado de la familia, el amor y más. Estos valores no se dicen explícitamente, sino que se representan mediante símbolos. De esta manera, son aprendidos por las futuras generaciones. En las leyendas podemos reconocer tres aspectos fundamentales, momentos históricos, que son situaciones que pueden ocurrir en un tiempo real o imaginario, valores o formas culturales y sociales, que son aspectos importantes para la comunidad, como valores, tradiciones, costumbres. Finalmente, aspectos naturales, lugares específicos, situaciones climáticas y animales propios de la región. Muy bien, pues espero que hayan puesto mucha atención en esta primera cápsula informativa y ya vámonos a las preguntas, vámonos a contestar, a iniciar el juego. Recuerden, van a salir colores y ustedes tienen que seleccionar lo que consideren correcto. Y dice así: relato tradicional que mezcla hechos históricos y aspectos sobrenaturales, el cuento, la fábula, la leyenda o la historieta. Seleccionan el color que ustedes consideren es la respuesta correcta y van a ver cómo hay un cronómetro que va bajando. Entre menos tiempo tardemos en contestar, más puntos hacemos. La respuesta correcta es leyenda, y aquí es algo bien padre. Miren, vean cómo el color que es un poco mostaza es la respuesta correcta. 52 de los participantes le atinaron. Y vamos a ver más adelante cómo tenemos un marcador, un score, una tabla de posiciones donde nos dicen quiénes son los que hicieron más puntos. Aquí todos lo atinaron, todos tuvieron la respuesta correcta. ¿Qué difiere en que uno tenga más o menos puntos? El tiempo que tardaron en contestar. Entonces ya le entendimos, vámonos con la siguiente pregunta. Y dice así: falso y verdadero. Las leyendas se transmiten de generación en generación en relatos orales. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Si es verdadero es azul, si es falso es rojo, y la respuesta correcta es verdadero. Todos la tuvieron bien. Y dice así: se puede relacionar con arquetipos culturales, espacios, personajes, conflictos o ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es personajes. Ahí se confundieron un poco. Y eso es lo que le da emoción al programa. Muy bien. Se le llama así a la situación que enfrenta el personaje principal
a lo largo del relato. Esto es un reto, un problema, un conflicto o todas las anteriores. Se le llama así a la situación que enfrenta el personaje principal a lo largo de todo el relato. ¿Cuál será? ¿Será el reto, el conflicto, el problema? La respuesta correcta es todas las anteriores. Todas son lo mismo. Muy bien. Y vemos cómo André está en fuego, quiere decir que todo está atinando. Dice así: consiste en el acontecimiento que se desarrolla durante la obra, la trama, la moraleja, el conflicto o el símbolo. Aquí nos da una palabra clave y dice: acontecimiento que se desarrolla durante la obra. Esto es la trama. Prácticamente todos acertaron. Vamos con mis favoritas, las de falso y verdadero. ¿Por qué? Porque son las más difíciles. Y dice así: en una leyenda existen aspectos de carácter mágico, como un sitio, un nombre o un lugar. ¿Esto es verdadero o esto es falso? En realidad, las de falso y verdadero son las más difíciles, pero esta está regalada, ¿eh? La respuesta correcta es verdadero. Nuevamente una de falso y verdadero. Las viñetas representan los valores que no se deciden explícitamente en las leyendas. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Está poniendo bueno el programa. Y esta está buena, esta pregunta. La respuesta correcta es falso. En realidad son los símbolos. Y vemos cómo se mueve la tabla de posiciones. Selecciona dos elementos de las leyendas, conflicto y aspectos mágicos, todas las anteriores, personajes y moraleja o ninguna de las anteriores. Solamente necesitamos dos elementos de las leyendas y la respuesta correcta es rojo, conflicto y aspectos mágicos. Siguiente pregunta. Aspectos importantes para la comunidad representados en una leyenda, momentos históricos, aspectos naturales, formas, culturas y sociedades o todas las anteriores. La respuesta correcta es todas las anteriores. Y con esta pregunta vamos a llegar a la última pregunta de este primer nivel. Así que adelante. Y dice así: las leyendas pueden estar ligadas a la cultura, lengua, historia de sus comunidades de origen. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Entonces, ¿qué dicen? Recuerden que toda esta información la estamos sacando de nuestra cápsula informativa. Ahí nos arrojó toda esta información y mucha, pues ustedes ya la sabían porque son alumnos muy inteligentes. La respuesta correcta es verdadero. Muy bien, y con esto estamos llegando a el primer nivel de esta misión. Vamos a ver cómo queda esta tabla de posiciones. André está en primer lugar, seguido de Rubí, Carlos, Alan, José Miguel y hacia abajo hay más. Fíjense, aquí dice tres seguidas. Atenea Sánchez está de vuelta en el juego y está en fuego. ¿Qué quiere decir que está en fuego? Que todo lo está atinando muy bien. Pues vamos a ver otra cápsula informativa que nos va a dar la información, nos va a dar todos los conceptos que necesitamos para completar las preguntas del segundo y también del tercer nivel. Así que pongan mucha atención, es nuestra última cápsula informativa. Adelante con la segunda cápsula informativa. Para conservar y transmitir los significados históricos y culturales de una comunidad, se puede realizar la adaptación de una leyenda en una obra de teatro. Los elementos esenciales que se pueden recuperar de una leyenda para una obra son la trama, los personajes, el conflicto, el espacio o lugar, aspectos sociales, tiempo histórico,
y solo se agregarían los diálogos, por lo cual se sugiere que se propongan algunos. El teatro es una manifestación artística en la cual los actores hacen representaciones vivas de acontecimientos, ya sean reales o ficticios, a través de diálogos, gestualidades y una escenografía específica para contar una historia ante el público. Los elementos esenciales de una obra de teatro son: guión teatral, se refiere a la historia a desarrollar a partir de diálogos y la interpretación de los mismos. Personajes, papel interpretado por actores guiados por los diálogos. Espacio teatral, área física donde se hace la representación. Y acotaciones de dirección, indicaciones para interpretar la obra. En el guión de teatro, los elementos de narración se organizan de la siguiente manera. Acto. Es uno de los momentos principales que componen una obra y se separa mediante una pausa o bajada de telón. Y escena o cuadro, que representa las situaciones particulares con personajes y espacios específicos y se define con un cambio de escenario o actores que están en él. Perfecto, pues ya tenemos la información de esta segunda cápsula informativa y vámonos rápido a las preguntas del segundo nivel. ¿Están listos? Adelante. Y dice, ¿una obra de teatro te permite adaptar una leyenda y conservar su esencia en un escenario? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Recuerden, azul es verdadero, rojo es falso. La respuesta correcta es verdadero. Vemos cómo se mueve esa tabla de posiciones. Y vamos con la siguiente pregunta. Y dice, ¿son elementos que se agregan a una obra para poder representar una leyenda? Los diálogos, los actos, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es diálogos. ¿Es una manifestación artística con actores representando una historia real o ficticia ante un público? ¿Es una fábula, es un cuento, es una leyenda o es una obra de teatro? Tenemos palabras claves que nos ayudan a tener la respuesta correcta. Como, por ejemplo, manifestación artística. La respuesta correcta es obra de teatro. Prácticamente todos la tuvieron bien. Y dice así, las acotaciones de dirección se refieren a las historias a partir de diálogos y a la interpretación de los mismos. ¿Esto es falso o esto es verdadero? La respuesta correcta es falso. Esto se refiere a un guión teatral. Y vamos a la última pregunta del segundo nivel. Así de rápido hemos avanzado. Y dice así, de los cuatro elementos esenciales de una obra de teatro, selecciona solo dos. Es guión y escena, acto y cuadro, personajes y acotaciones o todas las anteriores. La respuesta correcta es personajes y acotaciones. Muy bien, ¿cómo se están sintiendo allá en casa? Ya casi terminamos esta misión del aprendizaje. Muy bien, ¿están listos? Pues vámonos al último nivel. Y adelante. Son tres de los elementos esenciales de una obra de teatro. Son tres los elementos esenciales de una obra de teatro. ¿Esto es falso o esto es verdadero? ¿Cuántos elementos son? Lo vimos en la cápsula informativa. La respuesta correcta es falso. En realidad son cuatro: el guión, el personaje, los espacios y las acotaciones de dirección.
Siguiente pregunta. Selecciona un elemento esencial de una obra de teatro. El acto, la escena, el cuadro o el guión teatral. Recuerden, es un elemento esencial. La respuesta correcta es el guión teatral. Y hablando del guión teatral, vamos con una falsa y verdadera. Y dice, el guión de teatro se divide en dos elementos de narración. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Ya estamos llegando a la última parte de la misión. Nos quedan prácticamente dos preguntas. La respuesta correcta a que si el guión se divide en dos elementos de narración es verdadero. Penúltima pregunta. ¿Es un elemento de narración en un guión de teatro? ¿Los personajes, el espacio teatral, la escena o cuadro o acotaciones de dirección? La respuesta correcta es escena o cuadro. Y llegó la hora del final. Última pregunta. Todavía se está moviendo la tabla de posiciones. Qué emocionante. Es uno de los momentos principales que se separa con una pausa o bajada de telón, el acto, la obra, el cuadro o ninguna. ¿Qué pasa cuando se baja el telón? ¿El acto, la obra, un cuadro o ninguna de las anteriores? La respuesta a la última pregunta es la respuesta roja, que es el acto. Y así es como hemos llegado al final de esta misión. Muchísimas gracias por participar, por poner su máximo, por poner atención y sobre todo tener una actitud positiva. Vimos mucha información de mucho valor, pero si ustedes se pueden llevar estas tres cosas a casa, esto ha valido la pena y hemos cumplido la misión. Y dice así, una leyenda es un relato tradicional que se mezcla con hechos históricos y aspectos sobrenaturales. También que una obra de teatro permita adaptar una leyenda y conservar su esencia en el escenario. Y por último, que los elementos esenciales de una obra de teatro son cuatro: el guión, los personajes, el espacio y las acotaciones de dirección. Si nosotros nos llevamos a estos tres aprendizajes, hemos cumplido la misión. Les quiero agradecer mucho por su tiempo, por su esfuerzo. Recuerden, aquí todos somos ganadores. Gracias a sus papás, por ahí los vi apoyando. Gracias a sus maestros, a las autoridades que nos permiten conectarnos con ustedes, conocerlos. Estoy muy emocionado y les agradezco muchísimo. Recuerden, todos somos ganadores. Sin embargo, hubo unos que hicieron muchos puntos y a mí me gustaría reconocerlos. Primero, quiero saber quiénes son. Así que vamos a conocer esta tabla de posiciones para ver en qué lugar quedamos. Y el podium dice así: Jocelyn queda en tercer lugar con 16 de 20 preguntas. André también hizo 16 de 20 preguntas. Y en primerísimo lugar, igual con 16 de 20 preguntas, María Fernanda. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Pues el tiempo que tardaron en contestar. Muchas felicidades a María Fernanda, a André, a Jocelyn. Fueron muy destacados en esta participación, en esta misión. Y felicidades también a todos. Todos hicieron un gran esfuerzo y seguramente ustedes ya se dieron cuenta cuál les falló. Y de eso se trata, porque cuando nos equivocamos, también estamos aprendiendo. Tenemos que tener una actitud de aprendizaje. Así que les agradezco mucho. Sigan estudiando desde sus casas, sigan aprendiendo, aprovechen a sus papás, ayuden en casa, sigan siendo tan buenos estudiantes y tan buenos hijos como lo han demostrado hasta ahora. Recuerden que estudiar es la mejor forma de hacer nuestros sueños realidad. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.